En Estados Unidos, un joven ve que algo extraño sucede en su jardín. Cuando sale a revisar, se encuentra frente a frente ante un ente impresionante que cruza lentamente por el lugar. Vamos a ver lo que registró. Domino, what is that? What the hell is that? Hey! Domino, what is that? En Inglaterra, las cámaras de seguridad de una calle captan algo simplemente sorprendente. Este es el documento. En Estados Unidos, un joven investigador hace una investigación en una casa donde ocurren eventos aterradores. Mientras graba el lugar, se topa frente a frente con el demonio que acosa ese lugar. Vamos a verlo. Hello? See, this is what I have to deal with. Here we go. Hello? Thank you.
Uruguay se viralizó un video en donde una especie de bruma negra salía de la esquina de una casa. Se han grabado más videos de este caso. Aquí unas personas se están enfrentando directamente a lo que parece ser esa criatura, el cual reacciona de un modo escalofriante. Este es el documento. ¿Qué quieres acá? ¿Qué quieres? Dime qué quieres. ¿Qué se te perdió? ¿Nos quieres hacer daño? ¿Nos quieres hacer más daño? Mira, mira, dame un beso. ¡Lárgate! Te ordeno que te vayas de mi casa. Ay, Diosito lindo. Diosito lindo. ¿Qué quieres? No te tengo miedo. No te tengo miedo. No, no te tengo miedo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mira, regresa. Nuestro seguidor Gary Wallace nos envía el siguiente caso. Se trata de una fantasma que se está apareciendo en un Cinépolis de Chetumal. Conocida como la fantasma de la 13, una joven empleada captó los siguientes registros en donde se logra ver la silueta de este impactante ente. Este es el documento. En Malasia, una joven madre le deja su teléfono móvil a su pequeño hijo. Este, al agarrarlo, graba algo que es simplemente aterrador. Este es el documento. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. Si tienes algún video fotografía, lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes, a nuestro número de WhatsApp si son fotos o enlaces, o a nuestro grupo de Telegram si son videos largos, así como nuestro correo electrónico de siempre, aportespasillo@gmail.com. Los estaremos recibiendo con mucho gusto para su publicación. Ah.
Ahora ya puedes conseguir nuestros libros de forma directa, impresos y firmados por tu servidor, así como en formato digital al número de WhatsApp que te dejamos en pantalla. Igualmente, también los puedes seguir encontrando en la tienda de Amazon. En la compra de ambos libros impresos, en ese momento te regalamos el formato digital con una dedicatoria personalizada por tu servidor y amigo Hernán Almaguer. Solo tenemos pocos en existencia, así que no dejes pasar esta increíble promoción. Muchísimas gracias.